Cristo, el sí al vencedor de la muerte y el sí a la vida en el tiempo y en la eternidad. El sí se articula en tres adhesiones. Sí al Dios vivo, es decir, a un Dios creador, a una razón creadora que da sentido al cosmos y a nuestra vida. Sí a Cristo, es decir, a un Dios que no permaneció oculto, sino que tiene un nombre, tiene palabras, tiene cuerpo y sangre. A un Dios concreto que nos da la vida y nos muestra el camino de la vida. Sí a la comunión de la Iglesia, en la que Cristo es el Dios vivo, que entra en nuestro tiempo, en nuestra profesión, en la vida de cada día. Esta es la filosofía de la vida, es la cultura de la vida, que se hace concreta, practicable y hermosa en la comunión con Cristo, el Dios vivo, que camina con nosotros en compañía de sus amigos, en la gran familia de la Iglesia. El bautismo es don de vida, es un sí al desafío de vivir verdaderamente la vida, diciendo no al ataque de la muerte, que se presenta con la máscara de la vida, y es un sí al gran don de la verdadera vida, que se hizo presente en el rostro de Cristo, el cual se nos dona en el bautismo y luego en la Eucaristía. Demos gracias al Señor por este don y pidamos por todos los bautizados para que tengan realmente la vida, la verdadera vida, la vida eterna. Amén. Muchas gracias. Pues dar un saludo a todos los puntallaneros, a todos los que formamos parte de este municipio de San Juan Bautista. Cuando venía entrando aquí me vino a la mente tantas cosas, cuando esto era de tierra, jugando al boliche, jugando al trompo, al salir de la escuela, bajando por esa calle empedrada a veces, ¿no? Con los zapatos, las alpargatas, porque zapatos no había en los años 40 y pico hasta el 50, y este lugar era un lugar de encuentro, un lugar de familia. ¿Por qué? Porque aquí estaba una fuente de vida, que es el agua. Igual que para el bautismo el agua es fuente de vida, pues aquí veníamos. Era un lugar de encuentro con nuestro garrafón, con nuestro barrilito, a veces a ponernos ahí en cola esperando que cayera el hilito de agua para llevar a nuestras casas antes de haber agua corriente en el municipio. Por eso, cada vez que realmente vengo a este lugar, y especialmente esta noche, que hacía pues bastantes años que no podía estar aquí porque estaba en Tenerife y tenía otras tareas en esta fiesta, creo que la última vez fue estando Ismael, que me quemé el ventorrillo por fuera allí de la iglesia, asando carne, pero qué bien lo pasé. Por eso quiero felicitarles a todos, a los que están aquí presentes y también a los que están en sus hogares. En aquella época, cada familia hacía su pequeña hoguerita delante de la casa, pero ya son más las casas que están deshabitadas que las que están habitadas. Por eso quiero recordar también a todos nuestros antepasados que hicieron posible pues, esta preciosa iglesia de San Juan Bautista que tenemos, que hicieron posible, pues, al principio, que este pueblo tuviese vida, emigrando de aquí a Cuba, tantos que emigraron y después mandaban su granito de arena para construir este templo. También recordar a todos aquellos que se quedaron en el camino, en sus viajes a Cuba porque aquí, y después también a Venezuela, porque aquí no se podía vivir con dignidad, como Dios quiere para todos. Por eso, un recuerdo a todos nuestros familiares difuntos que también hoy estarán gozando desde la casa del Padre, viéndonos aquí reunidos, donde ellos bajaron tantas noches en la víspera de San Juan, en la novena de San Juan, como decíamos antes, y también el día de San Juan, a este lugar que es la fuente. Por eso, felicidades a todos, a la Corporación Municipal, a nuestro párroco don Julián, a todos los que han hecho realidad este encuentro.
renovando nuestras tradiciones. La luz no solamente disipa las tinieblas, pero también la luz de Cristo en nuestro corazón también cambia nuestra vida. Por eso todos los que estamos aquí hemos sido bautizados en esta parroquia de San Juan Bautista, y lo único que les deseo esta noche es que tengamos todo eso que nuestro corazón late: unidad, fraternidad, amor, servicio y especialmente solidaridad en estos tiempos que estamos tan difíciles viviendo y tantas familias que no tienen ni siquiera donde recortar la cabeza. Aquí se ve poco, pero en Santa Cruz y en las ciudades más grandes de España se ve mucho. A veces me da lástima cada vez que salgo de casa, que vivo Puerto Mecano por allí, y veo tanta gente, hasta hombres y jóvenes, abriendo los contenedores a ver si encuentran algo. Por eso la solidaridad y en este momento la cultura de la solidaridad tenemos que entre todos avivarla, entre todos vivirla, entre todos transmitirla. Desde la iglesia, desde las autoridades civiles, desde realmente los que forman parte del pueblo, creyentes o no creyentes. Por eso, mis queridos amigos y amigas, felicidades a todos los de este pueblo, a todos los de este municipio, a aquellos que cada día hacen realidad que nuestras tradiciones, nuestras fiestas, en cualquier barrio de este municipio, se hagan realidad y todos las vivamos con esperanza y amor. ¡Viva San Juan Bautista! ¡Viva! Muchos fariseos y saduceos a bautizarse, les decía: arrepiéntanse, porque se está acercando el reino de los cielos. Muchos se informaban y preguntaban a Juan: ¿qué tenemos que hacer? El que tenga dos túnicas, que le dé una al que no tenga ninguna. El que tenga comida, que haga lo mismo. Nadie exija nada fuera de lo fijado. Algunos preguntaban a Juan: ¿eres tú el Mesías? No, yo no soy el Mesías. Entonces, ¿eres el profeta Elías? No soy el profeta Elías. ¿Eres el profeta que esperamos? No. Pues, ¿quién eres? Tenemos que dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz que clama en el desierto: allanad el camino al Señor. Entonces, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta esperado, ¿por qué razón bautizas? Yo bautizo con agua. El que viene detrás de mí, que es más fuerte que yo, al que no soy digno de desatar las correas de sus sandalias, él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Soy yo el que necesita ser bautizado por ti. ¿Cómo es que vienes tú a mí? Está bien así. Cumplamos lo que está dispuesto. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. A este me refería cuando decía que detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo. Yo he visto cómo el Espíritu Santo bajaba del cielo en forma de paloma y permanecía sobre él. Doy testimonio que es el Hijo de Dios. ¿Qué buscan ustedes? Todos los discípulos se interesan en saber y le preguntan: ¿dónde vive? Venid conmigo y lo veréis. Simón, hermano, este es el Mesías. Tú eres Simón, y en adelante te llamarás Pedro. Sobre esta piedra edificaré la iglesia. Déjame probar.
Artificiales que seguimos disfrutando. We are enjoying to these fireworks and happy news of San Juan Bautista
casualidad, no, porque no nos está pasando. Qué bonita. Es que me encanta. Un viaje tan bonito.